Soy Jainín Bijumí Domicó, líder de la zona de los resguardos Río Monindó y Chajerado Turriquitado. Hoy en nuestras comunidades estamos reunidos para una consulta comunitaria para demostrar públicamente lo que es la resistencia sobre nuestro territorio. Nosotros ancestralmente cultivamos el maíz, el plátano. También nos sostenemos de la naturaleza, como el pescado, como los animales del monte. Y entonces, si permitimos a estas empresas a que nos exploten todo lo que ellos quieren llevar, entonces nos van a dejar sin con qué seguir viviendo la humanidad indígena. Nanyola, Homunanepaira, Muyakangajirame en verano, Chiriquia Abamanita. Kinikia o pa a bajo manamba nangdura kalebadeita nangdura la tachi pa pa bera con maneta barica kinikia de para mama ia bajo hampi de macala y a paupa kalebadei para tachi pa para. Compañeros en Vena, invito a que todos comencemos a concientizarnos unidos todos por la defensa de nuestra sagrada madre tierra. Hoy es un día de mucha importancia para nosotros reunidos aquí en esta aula en la escuela de la comunidad Alto Guayabal. Queremos dar la apertura ya con la presentación de los compañeros que han llegado ayer en la tarde. Acá, pues vemos los compañeros de Urara y vemos los compañeros de la comunidad indígena Cañaveral, que es vecino aquí de esta comunidad también. También vemos los compañeros afros que nos vienen acompañando en esta parte de nuestro esfuerzo de la resistencia territorial de nuestra zona. Bienvenidos para todos. También vemos acá los compañeros acompañantes en esta lucha. De pronto son compañeros que muchos de nosotros no conocemos, que muchos de nosotros tampoco sabemos de dónde vienen, de qué país, ¿sí? Entonces vamos a darle también la presentación a ellos para nosotros conocer también. Ella es de la comunidad de Urara, pues a la vez también es coordinadora de mujeres de la comunidad Urara, y pues ella llega ayer en la tarde y pues va a estar aquí con nosotros. Soy vocal del Consejo Mayor y pertenezco a la comunidad de Pueblo Nuevo. Buenos días, mi nombre es Hernando Rentería, vengo a representar la cuenca del río Cuparado. I've been to Colombia, this is my third time. He estado tres veces acá en Colombia. First time I was in Cacarica. La primera vez estuve en Cacarica. Second time in Cuparado. Segunda en Cuparado. And this time in Putumayo, Quilimendo. Y esta vez ha estado en el Putumayo, en el Cuparado, en el Quilimendo. The reasons why I was there. Is that I'm a member of the international member of the Ethics Commission of Justicia y Paz. Porque soy miembro internacional de la Comisión Ética de Justicia y Paz. Thank you. Gracias. Gracias. Manda Kalebayi llamarme. Gracias. Bicata me mamá.
En este momento vamos a hacer tres formas de votación. Primero vamos a iniciar con mano alzadas. Entonces, segunda forma, cada uno van a salir al tablero y van a colocar X donde están dos palabritas, sí o no. Entonces ahí se coloca X y las personas que hace X sale hacia afuera y allá afuera el secretario va a ir registrando y va a haber unas personas veedores de lo que están registrando realmente a esta votación de la consulta interna. Tercer forma, van a votar la gente por cartoncito y van a meter en la urna y también van a estar vigilando por el observador o veedor o como testigo de que lo que están realizando la consulta y la decisión de la misma, del mismo pueblo, lo que están presentes. Eso es lo que vamos a iniciar hasta el momento. No. No, no, más está guavada ya, guarinuta, eso. No. Ya. Bueno. Bueno, era guavada ya. Sí. Falta. Único manata, cosa más la pilla, pero a mí se le echó con la tabana. China me dice Marinuta. Marabaja se dio allá, si uno allá. Sí. Vuelvo, repito. No. No. Eso. Si fija, mamá, un inmóvil de la llamada, un inmóvil. Jamá, pica, vaya, vara. Listo. Suave. Suavecito. Eso, policía. Eso. Vamos a salir de ahí.